Hoje eu quero ver o mar. Quero o silêncio dessa solidão. Quero deitar na areia e viajar tão longe, longe. Eu não quero ver ninguém. Não quero fatos, atitudes pra provar até onde posso chegar. Não me interessa. Recomiendo con sus cámaras, con las cámaras de cable video, de cablevisión, GigaRed, y en un sitio que realmente nos encanta venir porque es muy acogedor, porque es muy, muy, muy especial, además por lo especial que es, digamos, quienes son los dueños de casa. Hoy vamos a hablar con Marcelo y con Roberto. ¿No? Ricardo, Ricardo. Ricardo. Yo les digo una cosa de entrada. Si yo no me equivoco, hace un rato hablábamos de una diva. Que la otra diva se hace famosa porque se equivoca. Yo no es que me hago el divo, pero me equivoco. Me sale. Bueno, con Marcelo y con Ricardo. Con Ricardo, de la asociación de trabajadores jerárquicos de la EPE. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí. Ah, por favor. No, gracias a vos, gracias a vos. Es un placer recibirte en nuestra casa. Aprovechamos esta ocasión que vamos a festejar, o más que nada despedir el año, digamos, entre compañeros. Te estaba contando que la empresa está dispersa en distintos edificios y bueno, este es un momento donde aprovechamos a estar y juntarnos y bueno, como se hace normalmente con diferentes grupos, nosotros aprovechamos este momento para despedir el año. Para pasar un lindo momento, una linda despedida. Estamos rodeados de obras de arte porque también tienen ustedes la posibilidad de exhibir este tipo de cosas, como por ejemplo, estuvimos también aquí y hablamos con... De la última exposición. De la última exposición, sí. De pintores santafesinos, que realmente queda muy, pero muy, muy lindo. Sí, el local le da una vida espectacular, sinceramente, muy lindas, muy lindas exposiciones. Sí, siempre decimos que queda vestida la asociación, claro, ¿no? Así que está justo. ¿Dentro de la asociación están en áreas diversas o en la misma, digamos, área le llaman? Sectores. Secretaría. O sector. Bueno, exacto. Exacto. ¿Están en los mismos sectores? En la empresa, sí, vos me estás hablando. En la empresa yo estoy en la parte de auditoría y control de gestión. Ajá. Y yo estoy en el área informática. Uh-huh. Dentro de la asociación estamos dentro de la Secretaría de Acción Social y Cultura. De Acción y Cultura. Por eso, de alguna manera, están chochos con esto de la... Exactamente. Y estamos un poco a cargo de todo esto, de los festejos, La Comisión Organización. De la Comisión de Organización. De eventos. La parte más frívola, digamos. Y sí, es la parte... Pero si no hay festejos, tras un año... Son todas cosas importantes. Exacto. Son todas cosas. Esto, ya te digo, te permite... juntarte, te permite comunicarte, así que es bueno y es importante, nosotros lo vemos muy importante tener una buena camaradería, siempre apostamos viste que a eso. A través de las reuniones hay mayor contacto, es otro tipo de... Por ejemplo, ¿esto es habitual o es solo para fin de año estos encuentros, vamos a llamarles gastronómicos? Sí. Generalmente hacemos dos festejos en el año. El de fin de año, que es el clásico, y también el día del festejo de nuestro Día de los Trabajadores de la Energía, que es el 13 de julio. Generalmente no lo hacemos exactamente el 13 de julio, pero es el acontecimiento que estamos ahí cerca de esa fecha. Siempre estamos haciendo, son dos fiestas. Todos adentro. Sí, ahora estábamos... El patio que es hermoso. Exactamente. Sí, sí, estábamos un poco viendo el cielo, digamos, porque hasta ayer la lluvia fue intensa. Sí. Así que, pero por suerte, bueno, nos va a acompañar el día. Sí, muy lindo día. Así que una noche preciosa. Exactamente. ¿Qué destacarían
para no, que no sea todo festejo, me imagino, de la lucha, de lo que han conseguido en este año 2015, de lo que creen que puede venir en el 2016. ¿Alguna opinión? Bueno, el 2016 viene ya cambiado, digamos. Hay nuevas autoridades en la empresa. Las autoridades de la empresa son... El presidente ha sido compañero nuestro, es un hombre de empresa que... De carrera. De carrera, que realmente la conoce. Sí, ya tiene... Creo que tiene unos 35 años de trayectoria en la empresa. Se los ve muy predispuestos, con mucha energía, como para encarar un 2016 diferente de lo que se viene. Se viene para trabajar por supuesto, fuerte, ¿no? Por supuesto. Y este hombre que es presidente ahora es de aquí de... Es de Rosario. Pero como te decía él, es un hombre que conoce la empresa, la ha recorrido, ha pasado por diferentes sectores, así bueno, nos abre mucha expectativa. Creemos que está capacitado para hacerse cargo del directorio. Y bueno, como todos, cuando hay un cambio, siempre esperamos con mucha esperanza, digamos, que todo vaya mejor, siempre para mejor, ¿no? Y al local, además de estos encuentros, sí, ¿ustedes lo utilizan también para las reuniones, por supuesto para el trabajo? Sí, en realidad es para todo el afiliado. Para todo el afiliado... ¿Para eventos también? Sí, totalmente. Eventos, totalmente. También lo usamos mucho para el tema de cursos, hemos hecho muchos cursos. Este año un poco estuvimos relegados porque fue un año muy especial, digamos, Muchas elecciones. Muy politizado, y vamos a ver el mes que viene y vamos a esperar que la gente está así, que está esa. Así que el año que viene ya vamos a armar un cronograma más parejo. Y se viene un verano activo también, ¿eh? Sí, también. Pero bueno, creo que hay que esperar y estar confiado que todo va a salir bien. Tal cual. ¿Hay buen diálogo con los gremios? Sí, por supuesto. Nosotros siempre uno está abierto. Es lo que apostamos diálogo. Siempre al diálogo, exactamente, a comunicarnos, a trabajar sobre los puntos en común. Obviamente que hay cosas que no... Que no hay coincidencia, por porque supuesto, somos por representamos otra parte de los trabajadores. Pero todos bregamos por una empresa, por la fuente de trabajo, así que esos son puntos en común, así que no. Siempre apostamos al diálogo. Y la confrontación no es beneficiosa. No, en absoluto. No, para nada. No, en absoluto. No, totalmente. Exactamente. Yo creo que desgasta. Es retrógrado. No. Tanto el miedo como la confrontación son obstáculos, más que obstáculos, frenos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué hace perder energía? Siempre debe de existir un diálogo. No, siempre hay que encontrar un buen camino para llegar a un... digamos, a tener una coincidencia. No la confrontación, pero siempre son buenas las mesas de discusiones, es donde se crece, yo creo. Donde se crece, donde se debate, y está muy bueno que alguien diga, mira, tu idea es mejor que la mía, así que vamos a aplicar tu idea. Eso sería fantástico, ¿no? Para la gente que de pronto, bueno, no solo los afiliados, sino gente, digamos, ciudadanos comunes, televidentes, que quisieran conocer este espacio, para poder aquí llevar a cabo un evento y tal. ¿Está abierto para este tipo de posibilidades? Sí, totalmente. ¿Cómo contactan? ¿Viniendo aquí frente a la Escuela Belgrano? Estamos frente a la Escuela Belgrano, digamos, como lugar físico, pero también tenemos una página, página de internet. Claro. Asociación del Personal Jerárquico de la EPE. Así es, Asociación del Personal Jerárquico de la Empresa Provincial de Energía. Claro. Así que ahí se busca, ahí están los teléfonos, y contactarse, estamos siempre a disposición de toda la comunidad. Eso es así. Bueno, nos queda felicitarlos por todo el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles infinitamente que estén con nosotros. También tenemos un apoyo de ustedes, cuestión que viene muy bien también para la posibilidad de la producción. O sea que saludos a José. Bueno, cómo no, se lo vamos a dar, que lo estamos esperando. Dentro de un ratito. Seguramente va a venir. Nosotros tenemos compromisos sociales que cumplir. Desde ya estaban invitados, pero bueno, será en otra oportunidad. Habrá oportunidad. Sí, seguramente. Claro, cuando no coincida con la del cable, la de la fiesta, ahí es. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a vos, Marcelo. Muchas gracias, Peso. Y bueno, aquí en la sede
Bueno, este es Amenábar, la dirección exacta es 2732. Frente a la Escuela Belgrano, esa es la referencia. No le puede errar. No le puede errar. No se le puede errar. En la asociación del personal jerárquico, de los trabajadores jerárquicos de la EPE, la Empresa Provincial de la Energía. ¡Lo recomiendo!